acción lo demuestra. Llegar a lugares que si no llega a medir, no llega a nadie a construir una solución habitacional. Eso mismo lo decía el arquitecto López Llano. Claramente ese espíritu. Si Mevir no llega, lamentablemente, difícil alguien llegue. Está bien ir a las grandes ciudades a construir y tenemos que hacerlo. Pero no podemos perder la tradición de Mevir, ir a lugares donde si no va Mevir, no va a llegar. Y no pasa solamente por construir una solución habitacional, que claramente es muy necesaria y muy importante. La construcción de comunidad. Recién hablaba la participante del primer plan, del salón comunal, de la policlínica. Bueno, Mevir en el interior profundo hace eso. Policlínicas, destacamentos policiales, que hablaba también el jefe de policía acá, una escuela, un centro CAIF. Eso es Mevir. Como también hicimos acá, en parte de construir comunidad, la red de agua potable, se extendió la red de agua potable, la red de saneamiento. Eso es Mevir. Llegar a lugares, no solamente con la solución de vivienda, sino con una solución que va más allá de la vivienda y que abarca más allá de los participantes concretamente. Seguramente para algún montevideano capitalino podrá decir, pero son tantas viviendas, no es un número significativo. Para estas comunidades, soluciones habitacionales, es un cambio de realidad, es un cambio que cambia a la gente y que cambia la idiosincrasia. Me gustaría destacar que yo no lo hago habitualmente, lo voy a hacer acá. Tenemos un Ministerio de Vivienda que por suerte está muy presente con Mevir, que nos acompaña en cada acto y cada actividad. Podría decir que hoy el Ministerio de Vivienda es un ministerio de todo el territorio, no solamente de la gente del área metropolitana y Montevideo. Nos sentimos partícipes del Ministerio de Vivienda y creemos que esa es la línea. Un Ministerio de Vivienda para todo el país, para todo el territorio. Hay que hacer justos en el territorio. Claramente tenemos un problema de densidad poblacional, pero la gente que vive en el interior y en el interior profundo como es este, es donde tenemos que estar. Y si el Ministerio de Vivienda no nos apoya, no llegamos. Y estamos acá porque tenemos un ministerio que nos apoya, que lleguemos a lugares difíciles de acceso, donde construir no es sencillo. No hay, si uno le falta una bolsa de Portland, va y la compra en la esquina. Significa que tiene que hacer varios kilómetros para ir a buscar ese material que se olvidó. Eso es Mevir. Llegar a donde la gente no llega. Cambiar realidades de política rural, política social de ruralidad. Una verdadera política social que se ha mantenido en el tiempo. 55 años. Yo recién, en el homenaje del arquitecto. Muy buenos días para todos los vecinos de Cuchilla Lombú, señora ministra de Vivienda, señor presidente de Mevir, señor jefe de policía, diputado por el departamento de Tacuarembó, doctor Menéndez, y demás vecinos de Cuchilla de Lombú, autoridades del ministerio y equipo técnico de Mevir. Realmente cuando se inauguran viviendas, y tomando en cuenta lo que decía el presidente, no importa el número, lo importante es la vivienda, el concepto para esa familia, lo que significa en la mejora de la calidad de vida de esa familia, en la cual con su esfuerzo y el apoyo de Mevir construyeron estas preciosas viviendas. Felicitar a Mevir porque indudablemente el trabajo que realiza en todo el país y lo que me compete en el departamento de Tacuarembó, en la innumerable cantidad de viviendas que ha construido y entregado Mevir en este plan de erradicación de la vivienda rural insalubre, institución que fue creada ya por la década del 60, por el año 67 si no recuerdo mal, que ha mostrado en todas estas décadas de servicio a la comunidad la importancia que tiene Mevir para el Uruguay, construyendo sociedad, construyendo familias, manteniendo la gente arraigada en la zona rural, lo cual para nosotros es muy importante, porque si no se mejora la condición de vida de la gente que está radicada en el medio rural, terminan todos en los cordones de la ciudad, acrecentando los problemas que todos conocemos. Así que realmente hoy es un día muy especial para Cuchilla Lombú. Felicito a Mevir también por poner nombre a sus complejos y en este caso especialmente haberle puesto el nombre del arquitecto Omar López Llano, al cual reconocemos su enorme trabajo para la comunidad de Tacuarembó y especialmente para Mevir, a su familia, las felicitaciones y el reconocimiento. Y aprovecho un personaje que anda por ahí, que sé que trabajó mucho con el arquitecto López Llano, que fue arquitecto de Mevir, que está jubilado, no sé en qué hora se jubiló, pero que es el arquitecto Pereda que nos acompaña hoy también. Así que para todos ustedes, muchas gracias. Escucharemos palabras de la ministra de Vivienda, la doctora Irene Moreira. Muy buenos días a todos. Señor Secretario General Menéndez, un gusto estar con usted, autoridades de la Intendencia, señor Presidente de Mevir, el arquitecto Delgado y demás autoridades de Mevir. Señor Representante Nacional, Rafael Menéndez, Jefe Policía,
demás autoridades, legisladores nacionales y departamentales que nos acompañan hoy, pero sobre todo vecinos de Cuchilla de Lombú. Recién oyendo al presidente hablaba del compromiso del ministerio con MEVIR. El presidente se olvida que es mi director de vivienda rural del ministerio. Pero además esta ministra es una ministra del interior, y de ese interior profundo como es el departamento de Artigas. Y vaya si conozco esta realidad, vaya que no me asusta un arroyo crecido para poder cruzar o hacer algunas leguas a caballos para llegar a algún lugar. Así como no voy a fomentar, cómo no voy a apoyar, además, a una obra tan maravillosa como es MEVIR. Cuando estamos en el campo, y es un campo virgen, hay que limpiar, hay que sacar las chircas para poder arar, para poder poner esa tierra en condiciones, llevar el arado, poner la semilla, esperar que llueva para después cosechar. Bueno, los participantes encontraron esta tierra y hubo que prepararla, levantarla, hacer las plateas, después ponerle el ladrillo, que sería la semilla que se pone en la tierra. Y hoy estamos cosechando estas casas, que ustedes, con el esfuerzo de ustedes, con el equipo de MEVIR, que sin lugar a duda ese es el corazón latente, y también quiero felicitar a todo el equipo, al capataz, al arquitecto, a los sociales que trabajaron, porque sin ellos yo creo que no se podría. Acá hay un equipo entre todos, ministerio, MEVIR, el equipo técnico y también ustedes los participantes, que son importantes, no solo por haber logrado esto, sino porque nos van a permitir, gracias con su compromiso de pago de la cuota, a permitir a seguir ayudando a otros participantes de otras localidades, quizás de otros departamentos, que igual, al igual que ustedes necesitan esta oportunidad de tener acceso a la vivienda propia. Queridos participantes, felicitaciones. Felicitaciones por este logro que ustedes lo consiguieron. Y vamos por muchas casas más. Te aproximas hacia mí como hace siempre, cuando llego algo más tarde de las 10.